Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión le traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Le vengo a enseñar 11 tweaks esenciales que ustedes deben instalar en su dispositivo después de hacer el jailbreak en iOS 12. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Lo primero que tienen que hacer para hacer este procedimiento es tener el jailbreak en iOS 12.4 o cualquier versión de iOS 12 que ustedes tengan. Estos tweaks son compatibles con todas las versiones de iOS 12 que tengan jailbreak en este momento. Así que una vez ustedes tengan jailbreak, lo único que tienen que hacer es irse a Cydia. También los repositorios que van a necesitar se los voy a dejar aquí debajo en la descripción para que lo puedan instalar fácilmente. Una vez que ya tengan el jailbreak en su dispositivo, como les dije, solamente tienen que irse a Cydia y aquí van a agregar los repositorios que yo les voy a dejar aquí debajo en la descripción porque van a necesitar algunos para poder instalar esos tweaks que yo les voy a mostrar. Así que nos vamos de Easy Source, le damos editar, editar, agregar, y aquí vamos a agregar la fuente que yo le voy a dejar en la descripción. Así que vamos a comenzar rápidamente. Uno de los tweaks que ustedes deben siempre instalar en su dispositivo es iCleaner Pro, porque este tweak nos permite eliminar toda la basura de nuestro dispositivo de una manera bastante sencilla. Como ven, esta es la interfaz que tenemos. Tenemos todas estas opciones que están aquí. Si no estoy mirando mucho la cámara es porque tengo que mirar todo esto y para mostrarle bien de qué se trata. Aquí le voy a poner un video en este lado donde ustedes van a ver el dispositivo con todos los tweaks que les voy a mostrar. Así que, como ustedes ven, aquí están todas las opciones que tenemos en este tweak. Siempre, siempre que yo hago jailbreak en mi dispositivo, uno de los primeros tweaks que yo instalo es este porque me permite limpiar la basura de mi dispositivo. Si le damos limpiar, ustedes verán que automáticamente va a empezar el proceso de limpieza. Aquí no va a limpiar casi nada porque ese dispositivo yo lo acabo de actualizar para hacerle el jailbreak. Así que aquí, si ustedes tienen mucho tiempo sin limpiar su dispositivo, dependiendo de lo que ustedes tengan, también va a durar mucho de todas las aplicaciones y esto. Así que aquí les recomiendo que instalen esto. Y como ustedes pueden ver, en mi dispositivo solamente limpió 79.58 MB. Así que yo lo voy a parar porque como estoy grabando la pantalla, no quiero que se me quite. El siguiente tweak que deben instalar en su dispositivo es Feosa. Este tweak es muy, muy importante que lo tengan en su dispositivo porque a veces necesitamos modificar algo en el sistema operativo y con este tweak nosotros lo podemos hacer. Pero tengan mucho cuidado con lo que hacen porque este tweak es sumamente potente. Si ustedes borran algo del sistema operativo, lo va a forzar a subir. En este momento lo pueden hacer. Si tienen algún problema, pueden restaurar el dispositivo porque Apple todavía está firmando iOS 12.4. Pero una vez que ya pueden firmarlo, no van a poder restaurar a esa versión. Así que tengan mucha cuenta lo que ustedes hacen con este tweak porque es sumamente poderoso, te permite hacer muchas cosas, modificar el sistema operativo, poder, vamos a decir, insertar temas, tweaks, muchas cosas lo podemos hacer con este tweak. El siguiente tweak que le quiero mostrar es uno legendario que yo siempre instalo en mi dispositivo una vez hago jailbreak, es Cylinder. No hace muchas cosas, solamente cambia la animación cuando nosotros cambiamos de página. Así que vámonos a ajuste donde le voy a mostrar todos los efectos que nosotros podemos seleccionar. Como ven, aquí hay bastante. A mí me gusta seleccionarlo todos. Yo selecciono todos, casi todo así, porque no me gusta que siempre esté el mismo. Una vez que ustedes lo seleccionan, ustedes ven, no tiene que hacer ningún respring ni nada. Automáticamente el tweak toma efecto de esta manera. El siguiente tweak que yo le quiero mostrar es Better CC. Como ustedes pueden ver, es un tweak especialmente para el centro de control porque me permite tenerlo de esta forma como ustedes están viendo aquí. También podemos instalar un widget adicional para el clima y podemos poner todos estos botones o todas estas opciones como nosotros queramos de esta manera. Vámonos a ajuste porque tenemos algunas cosas que podemos hacer desde aquí. Para que ustedes vean, vámonos aquí donde dice tweak. Y aquí está el tweak en sí. Este no es este. Ustedes pueden ver, podemos gestionar o seleccionar todas estas opciones. Si queremos que sean los módulos de 4x1, de 4x2, de 4x4. Y así ustedes aquí eligen cualquier forma. Yo lo tengo como viene por defecto. Les recomiendo Preference Organization 2. Este tweak nos permite organizar toda la aplicación de ajuste. Como ustedes pueden ver, donde dice sistema de aquí vamos a tener algunas aplicaciones que vienen en el sistema o en la aplicación de ajuste y también aquí vamos a tener las aplicaciones que nosotros descargamos desde la App Store. Pero lo que más me gusta es que tenemos los tweaks, aquí una sesión para tweaks bien organizada como ustedes están viendo aquí. Así que se los recomiendo que lo instalen en su dispositivo, es totalmente gratis. El siguiente tweak que les quiero mostrar es para dar un pequeño modo oscuro en algunas partes de nuestro dispositivo como por ejemplo el dock.
aquí donde dice Spotlight, ustedes ven que está bien oscuro, se debe al tweak llamado Duke. Vámonos a ajuste para mostrarle de qué se trata. Mírenlo aquí, se llama Duke. Tenemos todas estas opciones que ustedes pueden configurar, en la cual si ustedes quieren que le salga el modo oscuro, incluso tenemos para el teclado, para buscar en cualquier parte del dispositivo. Y aquí tenemos los modos que podemos elegir: negro, darkner, que es un poquito más oscuro, y aquí donde dice black, que es totalmente oscura. Así tenemos estas tres opciones y todas estas que están aquí que ustedes pueden utilizar, como por ejemplo para el menú del 3D Touch también se pone negro. Si yo le hago 3D Touch, aquí ustedes pueden ver que se pone negro de esta manera. Solamente aquí ustedes eligen de las opciones que están aquí cuáles de estas ustedes quieren utilizar, incluso las notificaciones, 3D Touch en las notificaciones, los widgets, los folders, el dock, como le mostré al principio, ustedes ven que está negro. Esas son todas las opciones que podemos tener con este tweak. El que le quiero mostrar a continuación es especialmente para Cydia, porque nos permite hacer muchas cosas, como por ejemplo si queremos agregar varios repositorios a la misma vez, con este tweak lo podemos hacer. Vámonos aquí a notas, donde yo tengo algunos repositorios, para mostrarle que sí lo pueden hacer. Vamos a agregar, vamos a decir todos estos, vamos a agregarlo todos para que ustedes vean. Vamos a seleccionar algunos así de esta manera, solamente voy a seleccionar esto, vamos a copiarlo, y si nos vamos a Cydia y le damos agregar repositorio, le damos editar, agregar, y aquí nos van a salir esas dos opciones con este tweak, el modo normal y el donde dice batch. Si le doy batch, ustedes ven que me da la opción para poder agregar todos estos tweaks de una manera automática, sin tener que escribirlo uno por uno. Con este tweak lo podemos hacer. Yo no lo voy a agregar solamente para demostrarle que es solamente para demostrarle que lo pueden hacer con este tweak. Otro que les recomiendo para Cydia, que es sumamente importante, es Swipe for More, porque nos permite tener todas estas opciones en nuestro dispositivo. Como ustedes pueden ver, tenemos para instalar el tweak, para eliminarlo, para ponerlo en queue, para, vamos a decir, refrescarlo y para eliminarlo. Tenemos estas cinco opciones que nosotros podemos gestionar desde aquí en nuestro dispositivo en Cydia. Así que se los recomiendo bastante. Uno que no puede faltar en su dispositivo es Floaty Dock. Como ustedes pueden ver, aquí está. Estas son todas las opciones que nosotros podemos gestionar o podemos configurar si nosotros queremos. Como ven, aquí están todas estas que ustedes pueden configurar. Es a su antojo, como les dije al principio. Este tweak nos permite tener el dock del iPad en nuestro dispositivo. Incluso podemos hacer, vamos a decir, tener dos aplicaciones en una. Así de esta manera, tener dos aplicaciones encima. Esta función me gusta mucho porque aquí nosotros podemos escribir sin necesidad de cerrar la otra aplicación que nosotros tenemos atrás. El siguiente que le quiero mostrar es Snowboard. Este tweak es especialmente para ponerle temas a nuestro dispositivo, como ustedes pueden ver aquí de esta manera. Yo tengo mi tema en este iPhone, así que lo único que hace este tweak es para poder aplicar temas a nuestro dispositivo. Y para terminar, le voy a mostrar uno que yo no sé por qué todavía en los dispositivos grandes, como por ejemplo en este iPhone 7 Plus, todavía no sé por qué Apple no ha implementado algo como esto. Vámonos a Safari, a uno de mis videos. Vamos aquí a YouTube, vamos a buscar youtube.com, y le voy a mostrar algo muy importante con este tweak que me gusta mucho, que no sé, como le dije al principio, por qué no está en iOS hace mucho tiempo. Como por ejemplo, este tweak nos permite ver un video en miniatura, o sea, en picture lo podemos hacer con este video. Ustedes pueden ver, el video está aquí en Safari. Si yo le doy a este cuadrito que me sale aquí, me va a salir este pequeño recuadro, y si le doy al botón de home, yo puedo seguir viendo este video y poder hacer otras cosas sin necesidad de dejar de ver el video. Así que este tweak debería de estar en iOS hace mucho tiempo, especialmente en los iPhone más grandes. Así que estos son los tweaks que yo le quiero mostrar, los tweaks esenciales que deben tener en su dispositivo una vez ustedes hacen jailbreak. Yo espero que este video le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete aquí, mira, aquí, suscríbete, y también activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.